con su majada. El príncipe Aránguiz. Jara. A no perderla, muchachos. El Quiero Mena. Pelota para allá, está gritadísima. Otamendi a la marca. Recobró a mano del señor. Evolución del central por la derecha de Argentina. Arriba Guaín. Muy bien, Jara. Medellín. Siempre el pitbull, uy, se equivocó Díaz, queda muy expuesto Chile para la contra, está Di María, Di María en el área, por dentro está Higuaín, se recupera muy bien Díaz, que fue el que se equivocó en la acción anterior. Fíjate que ahí presiona Argentina, como Chile sale por el medio, Argentina presiona para recuperar la pelota. Está rápido el partido, Sánchez para Vidal, en el piso Arturo, no, nada, no se calienta Arturo todavía. Se embronca Arturo con el árbitro. Yo no había premiado con la pelota, no me pareció penal, no hacía primero. Di María. Este es Ángel, Di María, toma la diagonal. Tienes que bajar a Di María ahí, muchachos. Este es Di María. Espera Valera. Va subiendo por el otro sector rojo. Allá está el lateral izquierdo. Estamos sin goles. En vivo, en directo desde el Levi's Stadium. Acá estamos. En San Diego. Con las centenarias como en todo junio, pelota al área, difícil de Funes Mori, pero está Claudio, uno de los mejores arqueros del mundo. Todavía la reclama Vidal al árbitro, ¿ah? ¿Eh? A ver, está, sí, está esperando no, a revisar, no, güey. No, 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 no. Cuánto nervio acá en el noveno piso, este es Sánchez. Sánchez, pelota. ¡Ay! ¡Ah! Yo no sé si estaba. No sé si estaba adelantado Vargas. Yo no sé si estaba adelantado Vargas. Pero estaba bien. Lo único que sé es que estaba bien ubicado el Yoruba. Sí, vamos Chile, salida desde el fondo de Chiquito Romero. Colaboración por este otro sector del Nico Tabendi. Otra para Romero, tenemos 70.000 almas. Acá en San Diego, vamos Alexis, triunfa en las alturas Sánchez. Este es Isla. Higuaín. Le gana Medelli desde larga distancia, se cobija con Claudio Bravo, el portero chileno. Ahí va a ir Vidal. Ganando Gabriel Mercado. Pues a tener más confianza Chile en la cancha. Jan. Este es Jan. Acá está vos, señor. Mena, muy bien, Mena, el hombre que fue en Brasil. Pero fue falta eso, viejo. Contracción de mercado, ahora va a cobrar por el norte también. Ver si calman a todos. Lo que pasa es que se enroncó bien porque la anterior Aldo no la cobró y fue muy, muy evidente la de mercado, pero estaba a 3 metros. Oh, Dios, nos tocó Uruguay. Cuando van a llamarle Vidal al juez, le reclama por el penal y no por la falta, que es indiscutible, que por detrás, que es demasiado evidente. Mira para Varilla, pero Vidal le va a reclamar todavía por el penal, que es una cuestión que no se saca, que no se saca de la cabeza, pese a que es demasiado evidente que tampoco existió. Entonces está reclamando contra los adversarios, ya se agarró con el árbitro. Arturo Vidal tiene que tomarle la maneja al partido, dependemos de él para manejar la pelota que hasta el momento nos ha sido esquiva. Y para contrapesar el domingo. Ahora está con, después de cumplir con Martino. Sí, con Martino. Le abre los brazos Martino, como viendo la explicación, como baja la revolución, le dice Arturo Vidal. Un Vidal que ya está molestado, es el primero del partido, tiene amarilla. Acá está Fernández para Argentina, Higuaín, la marca es del pitbull, siempre Higuaín. Abierto rojo, se proyecta el lateral, la marca es de Isla. El rebote del Guaso, insistencia de Ángel Di María. Aránguiz. Ahora lateral para los argentinos. Acá está. Allá está. Por aquel sector otra vez Di María. Avanzando Carlos Di María. El tiro de esquina. ¿Cómo murió el uruguayo? Sí, se quedó mirando. Le pide tarjeta amarilla a los jugadores chilenos por la simulación a Di María, que se ha convertido en la pieza clave de esta selección de Brasil en la ausencia de Messi. Todo el fútbol va por ese lado. Está de vuelta Nicolás Gaitán. Corriendo 12, yo creo que era saque de arco para Chile. Acá está Di María desde el sector izquierdo, 20 minutos de este primer tiempo del partido. Está Funes Mori, Otamendi, Higuaín en el segundo palo, Mercado Rojo en el área, se están tomando, lleva la tranquilidad del uruguayo. Vamos, señor.
silbato de don Daniel Vargas, la media vuelta de Mercado, espera. Torres Mori sacó Isla, donde andaba Isla por este otro sector, lateral para Argentina. Celebra todos los partidos de la Copa con las ofertas de la jugada del ahorro Unimark. Acá está Gabriel Mercado para el lateral de Argentina. Fernández, Otamendi, Ramiro Funes Mori, el central por izquierda. Gané. Llega Rojo, lateral. Será para Chile, desde el otro sector lo tomará Isla. Medeli Bravo, presiona Higuaín, acá está Claudio Bravo, pelota para Arturo, el piloteo de Arturo, a ver si la potencia mañana alcanza. Dando Mercado y el portero Romero. Arriba el pito, Medel. Dando Díaz, los paños fríos de Marcelo Díaz. Ven. Siempre ven, afuera Vidal. Acá está el Choco, no hubo nada. Le llamaron infracción desde el banco argentino. Cayó Gaitán, viene Alexis. Vamos a Alexis, el hombre de piernas, Arangui. Pelota por la derecha, está gritadísimo Isla. Está Vargas en el segundo palo. Vidal también en el punto penal. Este es Alexis. Siempre Sánchez en velocidad. Ganó Di María. Salida rápida Argentina. Nos quedamos con Medina y con Jara solo. Réplica Argentina, 22 minutos. Está Di María. Pelota por la izquierda, viene Vanilla. Que está ahí en el centro. Di María. Nos formamos. Nos salvamos y será tiro de esquina para Argentina. Se quedó demasiado con el balón Alexis acá y mira el que terminó. Se salvó Gary. Es un contragolpe profundo. Argentina que está apostando a eso, que está jugando a eso. Que permite a ratos que Chile maneje la pelota para, por ejemplo, el atropello de Isla. Las espaldas de Isla para estar el queso bien. 22 minutos de este primer tiempo del partido. Acá está Di María cabezazo. Otra vez. Muy cerca Argentina. El cabezazo del lateral izquierdo Rojo volaba Bravo. Mercado. Para que disfrutes lo que más te importa, tu vida. Nuevo plan Pro más siente de Claro. Rojo y otra vez viene Chile. Acá está Alexis. A ver por el Choco Mena. Anticiparon. No estamos ganando en medio. No decíamos, aglutinó a tres ahí. Argentina. Pero además le abre mucho la cancha, chico. Entonces lo complica al medio campo chileno. Primero ejercer presión y ejercer marca sobre la salida de los trasandinos. Sobre todo por el lado izquierdo. Todavía tiene que ir Charles Arangui, si tiene que acudir al auxilio de Mauricio Vila. Sí, todavía le da la vuelta en la cabeza el cabezazo a Mercado. Estuvo oculto. Y el cambio posicional permanente es el Chilaldo, ¿eh? Entre Alexis y Vargas. Acá está Vargas. Higuaín, esparfiado, viene otra vez y la perdió Argentina. Acá está Alexis, siempre Sánchez. Ganando Vanega. Higuaín por dentro, Di María, Varela, Mascherano, siempre Mascherano, por este otro sector está Gaitán, ganando Mena, retrocede mucho Chile. 24 minutos de este primer tiempo, se pasea Pizzi, cabeza gacha el técnico de Chile. Di María, Gaitán, este es Gabriel Mercado. Funes Mori, Rojo, espera Vanega, acá está Funes Mori, colaboración de Augusto Fernández, ganó Vidal, vamos Chile, arriba, arriba muchachos, a meterse en el partido de Bruno Sánchez, entra con todo Sánchez, bonito pase filtrado, y ahora el centro, la pelota no se fue, pero fue muy potente el centro de Jan. Siente la copa, siente la pasión, siente la roja, siente el sabor Coca-Cola.
La reiteración para el pase de Alexis. José Luis llega demasiado premiado, estaba buscando a Vargas, que debería haber estado por la otra banda, pero se había cerrado el goleador del conjunto chileno. Al menos cuando tiene espacios, cuando arranca con espacios, Alexis Sánchez, algo insinuó a Chile, que hasta ahora no ha tenido la pelota, no ha tenido la posibilidad del balón fútbol en el medio campo. Medel, muy exigido el paso de Isla, Medel lo recrimina cara y lateral para Argentina. Están tomando bien a Marcelo Díaz Alba en el medio campo, ¿eh? Con Augusto Fernández y Mascherano, que le caen permanentemente y lo obligan al error. Mascherano, Fernández, y otra vez viene por el tiempo el sector, ahora se cambió Di María, pero está su largo sin destino. ¡Bah! Un respiro lateral para Chile. Levanta permanentemente los brazos Marcelo Díaz, ¿eh? Como pidiendo apoyo, como pidiendo ayuda. Envía a Chile al 5556. Participa hoy por 500.000 y 5 millones en la final. Mascherano ha sido fundamental, ¿eh? Porque como Chile se arma por el medio, es el que va a presionar. A Charles Aránguiz o a Marcelo Díaz, que ya los tienen súper tomada la foto, son los que arman el fútbol desde atrás. No ha podido entrar en juego en la jersey de la jugada Arturo Vidal. Allá Vargas ahora, enganchado está Di María, una de las figuras de este primer tiempo del partido. Mercado. Di María, ganando Llana, no señor, Otamendi, Mercado, echó por la pelota. El Chico viene al piso, Jara trabando, le ganó Jara. Balón para Vargas. Funes Mori, sin goles acá. No estoy para Chile, no estoy para Chile, estoy nervioso, tiro libre para Chile. Santa Clara, hombre. Esto es San Francisco, ahora es Santa Clara. No fue el cuarto. Ahora tiro libre, este es Díaz, Aránguiz, Charles, siempre Aránguiz, Medel, Gonzalo Jara. Nos acercamos a la primera media hora de fútbol. Acá en Santa Clara, desde el fondo Mercado, Jara, este es Díaz, Isla, no la pierda Arturo, no la pierda Arturo, Manega, Mascherano, y otra vez para Ever Manega, Higuaín, el paso largo, profundo, se cambió de perfil, y lo trabó Isla, sí, se tiró. Mano, cobró la mano. Sí, bien la mano. Pero claro, estaba cobrado ya por el juez del partido y no hubo falta sobre Gaitán en ningún caso. Ese Mascherano que va otra vez a presionar la salida de Chile, es Vanega el que lo ayuda, lo auxilia en esa función, tiene que hacer una circulación mucho más veloz de la pelota a la selección de Chile, si es que quiere superar esa zona de presión de Argentina, que hasta el momento le ha dado muy buenos resultados. Nos comentan Bruno Chapacase por el 13, pelota larga de Bravo, arriba de él Vidal, sobrando todo, le queda Alexis. Salió pero no nada y salió Romero, el portero argentino que es dominador absoluto del área. Reclamó una retracción Vidal de Funes Mori, que no se caliente Arturo, vamos tranquilo Arturo, Funes Mori. Díaz, Arturo, acá está Arturo Sánchez, Sánchez era el primero, y Romero se estiró, mandó el tiro de esquina, será córner para Chile, en el primer aviso de la Roja en 29 minutos del primer tiempo, para Sánchez, está muy pasado, qué claro, qué nítido, Aldo Rábolo, ellos también se equivocan y falla Julio Mori en la salida, recupera la salida, es inmediato el pase, miren, para Arturo Vidal, que es el guión del Chavo de los argentinos, estupenda para Alexis Sánchez, pero el tiro de me parece demasiado recto, demasiado obvio, demasiado previsible y permite la reacción de Romero. Mira el resto.